Estimada y querida audiencia, con el objeto de seguir agradándolos, el equipo del Dorado Investigador y Farándula del Pasado se sienten muy orgullosos de presentarles un nuevo canal, de nombre Maligno Investigador, donde podrán disfrutar de espeluznantes investigaciones que tienen que ver con el mundo del terror, el suspenso y el ámbito de lo paranormal. Al finalizar este video, me permitiré compartirles el enlace del canal. Espero que sea de su agrado. Sin más, ¡comenzamos! Hoy, dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de una de las actrices de reparto y complementarias que participó activamente en la época de oro del cine mexicano. Fue de las personas que en su momento cautivó al público. Sin embargo, por razones que en este espacio relataremos, sería expulsada de la industria cinematográfica. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre, me permití incluir un comercial de antaño. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Carmen Molina nace en la Ciudad de México un 20 de enero de 1920. Perteneció a una familia acomodada. Siendo adolescente, debutaría como actriz con un pequeño papel, esto, en la película Que hago con la criatura, 1936. La crítica la recibió con buenos ojos, incluso se afirmó que iba a ser una estrella de la pantalla grande. Sin embargo, los papeles que le ofrecieron a lo largo de su carrera fueron complementarios y de reparto, situación que la frustró sobremanera, ya que ella consideraba que tenía los elementos histriónicos para ser una actriz protagónica. En algún momento se animó a participar como productora en un film, pero con la condición de ser ella la actriz principal. Lamentablemente, ningún director quiso tomar el proyecto. Carmen fue de las actrices que le tocó el nacimiento de la época de oro en México. Incluso fue la que de alguna forma aleccionó a la joven Marga López. En algún momento fue nominada a los premios Ariel en el año de 1949, esto por la mejor coactuación femenina por la película Las Mañanitas. Sin embargo, este galardón se lo llevaría la bella Columba Domínguez por la película Maclovia. Dentro de sus películas más recordadas, podemos mencionar Hipócrita, 1949, Soy Charro de Levita, 1950, El Hombre Sin Rostro, también, 1950, entre otras. Se afirma que en este último film tuvo un severo problema con el primer actor Arturo de Córdoba, el cual no quería que participara por considerarla una actriz de poca categoría. Trabajando en la mítica película Hipócrita, entabla una sincera amistad con la primera actriz Leticia Palma, la cual, como es sabido, fue expulsada de la Asociación Nacional de Actores por un supuesto incumplimiento de contrato. De hecho, fue de las personas junto con Cantinflas que buscaron por todos los medios defenderla, situación que más adelante le causaría a Carmen una expulsión no oficial de la industria. Pues cabe mencionar que tenía tres proyectos cinematográficos los cuales, curiosamente, fueron cancelados después de este lamentable evento. Se tiene registro que la última película en la que participa fue en El Mártir del Calvario, 1952. 10 años después, regresaría a la pantalla grande gracias a la intervención de su entrañable amigo Mario Moreno Cantinflas en la película El Extra. Sin embargo, no sería contratada más hasta principios de la década de los 80s con la saga Lagunilla Mi Barrio. Para poder sostenerse, incursionó en el teatro y la televisión, donde participa activamente en algunas telenovelas. Se tiene registro que esta gran actriz perdería la vida un 17 de octubre de 1998 a causa de un paro cardíaco. Muchas gracias y hasta la próxima. La tensión de la vida moderna le produce acidez. Tenga siempre a mano tabletas Philips. Se disuelven en la boca. ¡Qué fácil, qué prisa! ¡Sin vaso! ¡Sin agua! Esta es la forma práctica
práctica y rápida de combatir la acidez estomacal. Tabletas Philips contienen la suficiente leche de magnesia para neutralizar la acidez estomacal, dando así rápido alivio a las agruras. Tabletas Philips son muy económicas.